Muchas de las cosas de fondo ya se han puesto de manifiesto aquí. Yo creo que sí, que los gobiernos de Felipe González fueron socialdemócratas con la tensión propia de la socialdemocracia entre la teoría y la praxis, de la que hemos estado hablando hasta este mismo momento, ¿no? Por lo tanto, esta primera parte introductoria, que sirve de contexto a lo que voy a analizar a continuación, pone de manifiesto tres claras etapas sobre las que también se ha hablado esta mañana aquí dentro del largo gobierno socialista. Una primera etapa de consolidación político-institucional y de ajuste económico en la primera legislatura socialista entre el 82 y el 86, un ajuste económico duro que precisamente refleja esos ruidos, esas contradicciones entre teoría y praxis política en el ámbito socialdemócrata. Una segunda fase que tiene como características principales entre 1986 y 1993 la del crecimiento económico y la de la consolidación del estado del bienestar, con esas dos legislaturas del 86 y del 89. Y una última fase, por cierto, a mí esta foto me gusta mucho porque pone de manifiesto la modernización del país, pero siempre castiza, con el elemento castizo guardado ahí en la leyenda de Tío Pepe, ¿no? Y una tercera fase, la famosa legislatura de la crispación, una fase cargada de acontecimientos polémicos, corrupción y de situaciones realmente complicadas para el último gobierno socialista. Una fase de crisis económica con ese bienio negro en materia económica entre el 92 y el 94 que da lugar a. Es la foto de la legislatura del 93, no es la del 96, pero podría ser la de la amarga victoria que se le llamó de Aznar, una victoria por la mínima, y de la dulce derrota del Partido Socialista. Bien, ese sería el contexto histórico. Y nosotros nos vamos a ocupar, nuestro objeto de estudio en esta comunicación será la interrelación entre estos tres poderes: el poder político, o el poder gubernamental, si ustedes quieren, el poder económico y el poder mediático. Teniendo en cuenta que su relación no es unidireccional, sino siempre en bucle, se están interinfluyendo continuamente. No es que el poder político dirija y controle los medios de comunicación, o que los medios de comunicación dirijan y controlen en ocasiones actitudes o decisiones políticas, sino que hay bucles de interinfluencia que continuamente ponen de manifiesto un diálogo a tres bandas, en muchas ocasiones muy complejo, como intentaremos poner de manifiesto aquí en estos minutos. Nos vamos a ocupar, por supuesto, y principalmente del poder mediático, pero en su relación, como digo, con el poder político y con el poder económico. Les voy a contar una historia sorprendente, muy interesante, que es la de esta señora, la señora Pilsudski. La señora Pilsudski vivía en Nueva York con su familia en los años 30 y decide en octubre, bueno, decide en agosto, julio-agosto de 1939, visitar a su familia en el centro de Europa. Ella era de Polonia. Se va a Polonia poco antes de septiembre de 1939. Y allí le sorprende la Segunda Guerra Mundial. Allí le sorprende la invasión de Hitler. Para tranquilizar a sus hijos, logra enviarles esta fotografía que pone de manifiesto que está en un lugar bucólico, tranquilo, ahí al lado de un río, con un castillo precioso al fondo, y les dice: hijos míos, estoy bien, no os preocupéis, intentaré salir del país en cuanto pueda. Tuvo suerte, tuvo suerte. Al final, la señora Pilsudski se libró de las garras de la guerra, llegó a Nueva York sana y salva. Sus hijos la recibieron, confirmando que efectivamente su situación, aunque complicada, había logrado salir indemne de aquella situación tan complicada, y la señora Pilsudski moriría unos 15 años después. A principios de los años 50, haciendo limpieza en casa, sus hijos encontraron en la mesilla de noche de la señora Pilsudski la realidad. Lo vivo, que no es exactamente lo mismo que lo pintado en muchas ocasiones. La señora Pilsudski se había hecho esa fotografía en una Varsovia absolutamente arrasada por las bombas. Esta es la sociedad de hoy.
es la sociedad de las apariencias. Yo siempre explico a mis alumnos que ha habido tres grandes modelos de sociedad a lo largo de la historia de la humanidad. La sociedad basada en la sangre, en el axioma del así naces, así vales, la sociedad estamental, por ejemplo. La sociedad basada en el axioma del tanto tienes, tanto vales, la sociedad burguesa, la sociedad de clases, la sociedad del mérito. Y una última sociedad que con la revolución de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de la información podría tener el siguiente o organizarse bajo el siguiente axioma. Ya no es el tanto tienes, tanto vales, sino el tanto aparentas que tienes, tanto vales. Es la sociedad de la apariencia, donde se corta tiempo y espacio, como diría Mario cuando se refiere a los estudios de fotografía, y se nos ofrece una determinada percepción de la realidad, donde ya no equivale un hombre a un voto, sino más bien una imagen a un voto. Y por eso los medios de comunicación tienen un papel tan preponderante en estas democracias de masas, porque imponen, dibujan, desarrollan percepciones que después se traducen, o no, pero muchas veces se traducen en apoyos electorales que dan al poder. Por eso es una relación a veces tan conflictiva y desde luego tan interdependiente la que existe entre poder político y poder mediático. Y a eso voy a referirme cuando analizo entre el 82 y el 96, en líneas muy generales, porque tenemos poco tiempo, el PSOE y los medios de comunicación. El PSOE, antes de entrar en el gobierno, mantiene unas relaciones idílicas casi con los medios de comunicación durante la transición, pero justo cuando llega a la Moncloa, cuando hay que navegar en la realidad, como nos decía Alejandro Cercas esta mañana, justo cuando debe combinar la teoría y la praxis política y se producen contradicciones naturales a la hora de combinarlas, ese idilio pasa al conflicto. Voy a abrir una serie de pestañas, no muchas, y voy a hacerlo rápidamente, sobre lo que yo considero las grandes características, la naturaleza de la relación entre el gobierno, que no será lo mismo que la relación entre el PSOE y los medios de comunicación, como matizaremos después, pero las relaciones entre gobierno, PSOE en el poder y los medios de comunicación. En primer lugar, hay que poner de manifiesto que ya desde el principio hay una preocupación considerable por parte de los gobiernos del PSOE a la hora de establecer una relación fluida con los medios de comunicación. Los medios de comunicación preocupan mucho en los gobiernos del PSOE. Y esto se pone de manifiesto y se refleja en la organización interna de los gobiernos del Partido Socialista. Se crean, por ejemplo, los ministerios de presidencias, de las relaciones con las Cortes, el ministerio del portavoz, el ministerio de comunicaciones, supervisan y regulan de alguna manera la actividad informativa. Es muy interesante poner de manifiesto, por ejemplo, que el ministerio del portavoz nace en el año 1988, justo cuando empiezan las primeras informaciones que azotan al gobierno socialista con la cuestión de los GAL, por ejemplo. El gobierno se preocupa mucho por contrarrestar, lógicamente, por contrarrestar esa información con un ministerio del portavoz que explique su actividad. En 1989 no es casualidad, que se cree el servicio de comunicación con el ciudadano, que depende de presidencia, y que logra, desde luego, intensificar la información y el contacto directo con la ciudadanía para explicarles sus políticas. Y es curioso también, y esto hay que ponerlo de manifiesto, cómo este organigrama, estos cambios de organización dentro del gobierno, se trasladan tal cual prácticamente a todas las comunidades autónomas. De tal manera que se demuestra cómo los medios de comunicación son un actor importante, son un poder importante en estas democracias de masas. En segundo lugar, sí me gustaría poner de manifiesto esas contradicciones que se establecen entre teoría y praxis política en los gobiernos del PSOE en materia de los medios de comunicación. En primer lugar, es curioso observar cómo los textos doctrinales del PSOE, claro, de los que hemos hablado, claro, fuera del gobierno, en la oposición, pues estos textos doctrinales del PSOE, cuando llegan al gobierno en materia de medios de comunicación, dan lugar a un giro muy considerable.
En los textos doctrinales del Partido Socialista, por ejemplo, se defienden cuestiones meridianamente claras, obviamente, como la libertad de expresión, nuevas formas de comunicación local para acercar la actividad de gobierno a los ciudadanos y nuevas formas de participación. Bien, pues cuando se llega al gobierno, según afirman los expertos en esta materia de comunicación y de información, los textos legales aprobados durante estos gobiernos socialistas son sumamente limitadores, restrictivos, se llega incluso a afirmar, y desde luego de naturaleza intervencionista. Esto desde luego es materia de debate y por eso lo pongo sobre la mesa. Pese a lo defendido, cuando el PSOE estaba en la oposición con respecto a la concentración en el mundo de los medios de comunicación, en 1992, por ejemplo, el PSOE toma una decisión interesante, que es que se desprende de las participaciones que aún mantiene en cadenas de radio como la COPE, la SER o la Intercontinental, de tal manera que favorece que el mundo privado despliegue sus tentáculos también en el mundo de los medios de comunicación y el Estado se retira de ese mundo de los medios de comunicación, que, como digo, participaba de manera notable en COPE o en SER o en Radio Intercontinental. Sin embargo, los analistas y expertos en políticas de comunicación en esta época consideran que, aunque el poder político dejó de intervenir en estas empresas, es cierto que no impidió que esos paquetes estatales que abandonaba el Partido Socialista en estas empresas fueran comprados por los accionistas mayoritarios de estas empresas, favoreciendo un proceso de concentración progresiva de capitales y de concentración empresarial progresiva en este ámbito de los medios de comunicación. Es criticado, por tanto, el gobierno del PSOE por no evitar suficientemente esa tendencia a la concentración empresarial. Cuestión también que pongo sobre la mesa para el posterior debate. Por su parte, también, mientras estaba en la oposición, el Partido Socialista se mostraba normalmente muy en contra de la privatización de la prensa pública y también en contra de la introducción de la televisión privada. Sin embargo, fue muy aplaudido por parte del sector de los medios de comunicación el hecho de que el Partido Socialista decidiera privatizar la cadena de medios del Movimiento, que es una tendencia que ya comienza en los gobiernos de UCD y que sigue en los gobiernos de Felipe González. Eso fue muy agradecido por los profesionales del sector, entre otras cuestiones porque las cabeceras de la prensa estatal franquista eran, la mayor parte de ellas, profundamente deficitarias. Perdían muchísimo dinero, eran irrefutables y, por lo tanto, era bastante conveniente privatizarlas. Y además, también fue aplaudida esa decisión porque se consideraba que resultaba absolutamente anacrónico en una democracia que quería ser moderna mantener una cadena de medios de comunicación pertenecientes al Estado, como había hecho hasta ese momento la dictadura franquista. Respecto a la televisión privada, el Gobierno se preocupó mucho por asegurar el control político de ese proceso, aprobando una ley por mayoría absoluta, utilizando la mayoría absoluta que tenían las Cortes, la ley de 1988, que salió sin el consenso y sin absoluto apoyo de la oposición parlamentaria. Se preocupó mucho de controlar ese desarrollo de la televisión privada, en primer lugar porque esa ley de 1988 no contemplaba las emisiones regionales y locales y además condicionaba la actividad de las concesionarias a la posibilidad que daba el Gobierno de emitir. Era el Gobierno el que otorgaba las licencias de emisión y, por tanto, controlaba ese proceso de desarrollo de la televisión privada en España. Esto ha sido muy estudiado por los especialistas en políticas comunicativas y es una cuestión también que merece señalarse y ponerse sobre la mesa para su posible debate. La tercera pestaña, creo recordar, que les ofrecía, o la tercera cuestión que les ofrecía a la hora de analizar la política de medios de comunicación del PSOE, era la referida a la legislación. En este asunto es un elemento positivo, y así es reconocido por las personas y los
especialistas que se han dedicado al estudio sistemático de estas cuestiones, es un elemento positivo la ampliación del número de leyes, de normas reguladoras de la actividad informativa que tiene lugar durante los gobiernos socialistas. El mundo de los medios de comunicación estaba muy desordenado, muy desorganizado antes de la llegada del PSOE, y es cierto que los gobiernos de Felipe González se preocupan mucho por regular de manera más exhaustiva toda esa actividad. Lo que ocurre es que como elementos negativos se apuntan el hecho, por ejemplo, de que no existieron apenas leyes orgánicas al respecto, solo una ley fue orgánica, la ley reguladora del derecho de rectificación, aprobada por la mayoría de las Cortes. Casi todas, afirman los expertos, tienen un contenido muy limitador y, desde luego, todas ellas, prácticamente todas ellas, fueron aprobadas sin consenso, aprovechando el rodillo parlamentario de la mayoría absoluta que casi siempre gozaron los gobiernos socialistas. Hay una ley interesante que sí voy a destacar, la ley de 1989, que diseñaba el plan técnico de FM, la organización de la actividad radiofónica, que, según he podido consultar en distintas tesis doctorales que han estudiado este asunto, alteró el equilibrio hasta entonces existente entre el sector público y privado en el mundo de la radio. En el mundo de la radio había cierto equilibrio entre ambos sectores y, al parecer, esta ley dio lugar a que el sector público primara de una manera más considerable. Había muchas más cadenas y con mucha más potencia en el mundo del sector público en la radio que en el mundo del sector privado. Y además fue muy criticada esa ley por la arbitrariedad con la que se realizaron muchas concesiones de emisoras en ese momento, de licencias para emitir. Desde luego, este fue un gran asunto criticado por la oposición y también por el mundo del periodismo durante los gobiernos del PSOE, fue la naturaleza arbitraria de muchas concesiones. Eran los consejos de ministros quienes daban las concesiones para emitir, y muchas veces, en muchas ocasiones, esos consejos de ministros ignoraban los informes técnicos de las mesas de contratación. Y esto fue un caballo de batalla de la oposición y también del sector periodístico en nuestro país durante esos años de conflictiva relación entre los gobiernos socialistas y los medios de comunicación. Por supuesto, y esto es común a todos los gobiernos, siempre todos los ejecutivos van a intentar controlar la joya de la corona, es decir, el medio de comunicación que sirve como una utilísima herramienta de propaganda, y más cuando es solo uno, como en España, solo una televisión española, solo una televisión pública. Entonces, desde UCD, por supuesto, también con Felipe González, por supuesto con los gobiernos que le van a suceder, quizá aquí hay matices en el gobierno de Zapatero, que sí se preocupa por regular mejor la televisión pública, pero bueno, esto también es materia de debate, pero todos los gobiernos intentan controlar la actividad de Radio Televisión Española, de la televisión pública, a través de dos estrategias fundamentales. En primer lugar, se reservan el nombramiento del director general de la televisión, que siempre va a depender del gobierno y nunca del Parlamento durante estos años, a pesar de que la oposición lo solicita continuamente. Y, en segundo lugar, la otra herramienta para controlar la televisión pública es la consideración de los medios audiovisuales como servicios públicos esenciales, lo cual favorecía el control y la manipulación gubernamentales. Estas dos cuestiones fueron intocables durante los gobiernos del PSOE. Hay que señalar y es de reconocer y hay que poner sobre la mesa todo el proceso que comienza también durante los gobiernos socialistas de la emergencia de las televisiones privadas en España. La emergencia de esas televisiones privadas en España rompe totalmente la situación de la televisión en este país, la altera y, por supuesto, supone una absoluta ruptura del monopolio de Radio Televisión Española hasta ese momento. ¿Por qué? Pues porque principalmente el mercado publicitario, la tarta publicitaria, tiene que repartirse entre más comensales y entonces Televisión Española deja de tener el monopolio. Y entra en una debacle empresarial considerable, en un déficit considerable que hasta hoy
sigue existiendo. De tal manera que los expertos en estas cuestiones apuntan dos posibles modelos. Uno, el de eliminación absoluta de la televisión pública, porque es un elemento deficitario, es una pérdida de dinero continua, y otro, la posibilidad a la que tiende España, que está intentando desarrollar España hoy, que es la de combinar, la de permitir la existencia de una televisión pública junto con televisiones privadas y regular bien las actividades y la naturaleza y las características de cada una. Ese es el modelo al que se ha tendido finalmente. Y por último voy a terminar mi rápida exposición, y desde luego espero que provocadora y polémica, porque hay cuestiones que pongo sobre la mesa en el debate y que podemos discutir después sobre los distintos conflictos, y muy numerosos, que van a presidir todas estas relaciones entre el gobierno, partido y medios de comunicación a lo largo de toda la gestión socialista. Yo he puesto de manifiesto aquí algunos de esos conflictos: el Ministerio de Justicia, Barrio Nuevo, contra Diario 16, como consecuencia del inicio de las informaciones sobre el OJAL; Interior contra El País, ya lo veremos, por el caso Broguard, que ahora mínimamente lo vamos a recordar. Broguard fue un dirigente de Herri Batasuna que fue asesinado, y el País sugirió que Interior podría haber evitado asesinato, que había información que no se había trasladado. Generó la sombra de la sospecha sobre Interior, y eso dio lugar a una querella incluso de Interior contra el diario El País, lo cual puede sorprender y ahora intentaremos explicar. El PSOE contra ABC, la Fiscalía General del Estado contra El Mundo por sus denuncias de corrupción, José María Venegas contra la SER por haber difundido la SER unas escuchas que él consideraba una conversación que él había tenido con un periodista y que consideraba que no deberían haber sido difundidas. Y la respuesta dialéctica de todo eso por parte de Felipe González, denunciando a los medios de comunicación como ese gusano goebbeliano que corroe la actividad del gobierno como consecuencia de sus informaciones muchas veces no contrastadas, afirmaba él. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso con algunas citas para también ver el ambiente conflictivo que existía durante estos años entre gobierno, PSOE y también medios de comunicación. Aquí tienen ustedes unas declaraciones del presidente del Grupo 16, Juan Tomás de Salas, el 14 de septiembre del 86, cuando Barrio Nuevo acaba querellándose contra Diario 16. Julio Feo, asesor de comunicación del PSOE, se ha permitido la alucinación de no volver a hablar con nadie del Grupo 16 hasta que no le sirvamos en bandeja la cabeza de Pedro J. Ramírez. Ni en la más salvaje pesadilla se me hubiera ocurrido imaginar que la victoria socialista iba a convertirse en la mayor amenaza contra esta casa desde la dictadura. Interior contra El País, como consecuencia del citado caso Broguard. Aquí tienen este editorial muy contundente de El País, titulado Los socialistas y la prensa, que afirma el 30 de abril del 86 lo siguiente: la idea de que la prensa no merece leerse, es vehículo de chismes, ha de expresar las opiniones de un partido que ganó 10 millones de votos o debe esperar a recibir noticias oficiales y no investigar por su cuenta, parece componer un cuadro de autoritarismo y limitación del derecho a informar que difícilmente se aviene con las propuestas de modernización democrática. Al término de la legislatura es imposible no acrecentar más la sensación de sectarismo y opacidad con la que se han comportado los líderes. Ante todas estas acusaciones, como digo, el propio gobierno denuncia con querellas, va a los tribunales, ninguna de ellas, por cierto, las gana, intenta endurecer la tipificación penal de los delitos de calumnia y difamación, y resulta muy interesante, en este contraataque del gobierno frente a la actividad de algunos medios de comunicación, las declaraciones de Felipe González en enero de 1988, cerrando el 31 Congreso del PSOE. Es la clausura, y afirma Felipe González ya en el 88. La democracia tiene sus reglas, y a veces uno tiene el sentimiento de que se están vulnerando. Se vulneran con grave daño cuando se desprestigia a los políticos. Atención con ese gusano goebbeliano que a veces vemos reflejado con una insistencia tremenda.
Se trata de que quien esté en condiciones de hacer una denuncia sea capaz de demostrar que tiene razón. Las infamias, las falsedades aparecen como informaciones. Es una situación que creo que, en bien de la salud democrática, hay que combatir. Desde luego, durante los gobiernos socialistas se pusieron de manifiesto que el PSOE encajaba en líneas generales mal las críticas y que no toleraba bien, quizá, ese control, el poder que deben ejercer los medios de comunicación. Claro que también es cierto que hay que formularse una pregunta, y esto también se pone sobre la mesa en el debate, de que quién controla, esa pregunta de quién controla a los controladores, claro, porque no olvidemos que el poder mediático es un poder también, y es un poder que habrá de ser controlado también, porque un poder incontrolado o descontrolado genera abusos y arbitrariedad, ya sea político, ya sea mediático o ya sea económico. Claro que los medios de comunicación han de ejercer como un contrapoder, pero ¿quién controla, quién se opone, quién vigila a ese contrapoder? Es algo que se pone sobre la mesa, que lo pone sobre la mesa González y que me parece interesante para después debatir. Con el fin de desactivar a todos estos críticos, el PSOE desarrolla tres estrategias fundamentales. Utiliza las subvenciones para primar a los medios más afines y castigar a los más díscolos. Utiliza también el reparto de la publicidad institucional, negándole la publicidad institucional a los medios más críticos y ofreciéndosela a los más afines. Y también, como digo, ya lo he citado anteriormente, las concesiones que se dan de determinadas cadenas y de frecuencias, pues, por supuesto, favorecen a los más afines. Como consecuencia de todo ello, y ya voy terminando, se constituyen dos grupos mediáticos diferenciados, aunque aquí las fronteras son a veces borrosas, pero al menos dos grupos mediáticos podríamos afirmar durante estos años. El grupo más contrario al gobierno, formado por cuatro buques insignias, desde mi punto de vista, ABC, El Independiente, COPE y El Mundo, y un grupo afín al Ejecutivo, correspondiente en líneas generales con el Imperio Prisa, con el Imperio Polanco, que podría estar con estos cuatro buques insignias representados, El País, la cadena SER, El Siglo o Canal Plus. Sin embargo, es muy interesante observar las complejas relaciones entre los socialistas y Prisa. Quizá a alguien le ha sorprendido esas denuncias del gobierno a El País, que es quizá el buque insignia más visible del Imperio Polanco. Bien, pues entre los socialistas y Prisa se desarrollaron complejas relaciones, cuanto menos complejas. Sobre todo El País denunció sistemáticamente la manipulación que consideraba los socialistas hacían de la televisión pública. Es el gobierno el que debe optar, dice El País en el 83, ya en el 83, debe optar por sacrificar sus intereses como gobierno y como partido, su aversión a todo el que no esté afiliado, o se sienta amenazado, adulado o comprado por el poder, su miedo a la libertad en todas sus formas. Dé el gobierno un paso al frente y comprenderá cuánto más rentable es, electoralmente hablando, tener una televisión decente que el poder no pueda controlar a mantener un bodrio como el de ahora. También el periódico de Prisa fue muy combativo contra ese sector guerrista que hay en el partido y fue quizá más blando en las políticas, en algunas políticas, sobre todo en términos económicos, gubernamentales. ¿Qué ponía de manifiesto estas complejas relaciones entre el PSOE y el Grupo Prisa? Pues, desde mi punto de vista, dos cuestiones que pongo también sobre la mesa. En primer lugar, el interés del Grupo de Polanco por perseguir una televisión propia. Eso es lo que está detrás, desde mi punto de vista, de esos editoriales del País. Claro que se critica la manipulación de la televisión pública, pero porque se quiere una televisión para ellos. Y ya veremos cómo, cuando se le concede Canal Plus, nunca más se supo de estas protestas del País. Ahí El País guardó silencio. Y, por otro lado, yo creo que El País refleja a nivel mediático, y también la SER refleja a nivel mediático, las dos almas del PSOE. O esa contradicción entre teoría y praxis, o ese antagonismo que existe dentro del socialismo entre el gobierno y el partido, por ejemplo. Y esto se refleja bien en estos editoriales y en estas líneas de opinión que a veces sostiene el Grupo Prisa.
Sin embargo, y ya de verdad termino con esto, el grupo Prisa, como he dicho, no protesta, el país no protesta cuando se concede Canal Plus y desde luego tampoco protesta cuando se desactiva Antena 3 Radio, que era una radio muy combativa contra los socialistas, que es comprada por Polanco, por el Imperio Prisa, que desembarca, Polanco desembarca en Antena 3 en el famoso antenicidio, compra la cadena y la desactiva convirtiéndose en Radio Fórmula, Es decir, se van todos sus periodistas, eso a Polanco le da exactamente igual porque lo que quiere es desactivar la competencia con la SER y, por supuesto, un órgano de oposición, de opinión importante contra el gobierno. Y esto lo acaba asumiendo y lo acaba confesando, lógicamente, Polanco en unas interesantes declaraciones en el 92, defendiéndose del argumento de que la Moncloa sugirió esa operación del antenicidio. Decir que la compra de las acciones se decidió, las acciones de Antena 3 Radio se decidieron en la Moncloa, es una auténtica majadería. Tan solo respondía a una estrategia comercial. Empezaron a decir los críticos que lo que queríamos era taparles la boca, por lo que deciden marcharse de la emisora para que tan solo me encontrara con las paredes vacías, cuando realmente lo que me interesaba de Antena 3 eran las paredes y no ellos. Esta es la prueba fehaciente, aquí Polanco se confiesa y no tiene ningún pudor. ¿Qué dos elementos pongo por fin sobre la mesa y me sirven casi de conclusión para iniciar el debate? Pues que hemos asistido en esta exposición, y a lo largo de toda la tarde, de hecho, porque esta exposición es complementaria con la anterior, entre dos tensiones en el ejercicio de dos poderes, el poder político y el poder mediático. El poder político siempre está sometido a una tensión. Lo ha reflejado perfectamente José Antonio con su intervención anterior, que suscribo de pe a pa. La tensión entre lo pintado y lo vivo, entre la teoría y la praxis. Y desde luego, cuando los poderes se inclinan o descarrilan hacia una u otra opción, pues se generan, desde mi punto de vista, monstruos políticos. Un poder que pretenda llevar la doctrina hasta sus últimas consecuencias y pretenda ahormar la realidad de acuerdo con su doctrina, eso tiene ya un nombre, se llama totalitarismo. De la misma manera, un